Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Dios de Israel. Yo soy el Señor, tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso, el que te guía por el camino que debes seguir. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Sería tu paz como un río, y tu justicia como las olas del mar. Tu descendencia sería como la arena, y como granos de arena, los frutos de tus entrañas. Nunca tu nombre hubiera sido borrado, ni arrancado de mi presencia. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente: ¿pero a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus amigos y dicen: tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos canciones de duelo y no lamentasteis. Porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos.